Buenos días, ya desde Córdoba. Mira, me acabo de poner esto, pero por no llevarlo en la mano, porque aquí hace una temperatura estupenda. Lo que pasa es que, claro, no me he traído la chaqueta. Por no meter en la maleta, nos la hemos puesto porque allí hacía frío esta mañana y ahora, pero bueno, aquí hace buena temperatura. Estamos aquí que hemos tomado un refresco haciendo hora porque teníamos que esperar una hora para el siguiente tren. Así que ya queda poquito. Ya viene en 25 minutos o así, nos queda. Y ya está. Y hemos hecho el viaje, la verdad que bastante bien. Pablo se ha portado muy bien. Como esta mañana preparé un biberón, su padre se lo ha dado en el tren, pero no se lo ha tomado ni entero. Ahora ya le he dado yo aquí el pecho, porque lo he cogido y me buscaba a mí en la tetilla. Y ya le he dado un poco. Y nada, y ya nos vamos. Hola, voy a aprovechar que mira, estoy maquillándome, que está este maquillaje ya está en las últimas, no sabía que me quedaba tampoco, pero sí, estoy ya ahí apurando, tengo que pedirme uno, pero os cuento que no estoy grabando apenas, que no tengo remedio, que no estoy grabando, que ayer me salí, ayer sábado y domingo, me estoy arreglando porque vamos a ir a comer con mis padres y mis hermanos, y ya he arreglado a Pablo porque se me iba a dormir, efectivamente. Me duché yo esta mañana temprano. Dani se duchó ahora también. Y digo, pues, ahora me arreglo yo. Y bueno, el caso que ayer sábado, bueno, llegamos al viernes. Y ayer sábado me salí por la mañana porque quería mirarle a Pablo un trajecito para el bautizo. Un pelele, porque aunque lo voy a bautizar con un trajecito de con un batón de cristiana, pero para luego, para la celebración, quería ponerle un pelele para que no estuviera el angelito toda la celebración con el traje de cristiana, que están siempre un poco más incómodos. Así que quería ir a vérselo y tenía que también mirarle una rebequita de punto para, porque lo dice el mes que viene, para ponerle con el fardón que no tenía rebequita. Así que ya se la he comprado también y la misma rebequita me va a servir para ponerle luego con el pelele. Entonces eso, me salí por la mañana, además estuve con una amiga que todavía no conocía a Pablo, y me salí por la mañana y estuve mirando cosillas. Así que por fin ya lo tengo, me he traído varios, que lo mismo lo enseño, bueno, no sé si me dará tiempo ahora después, porque hoy con el cambio de hora estaba un poco trastocado, pero no sé si me dará tiempo ahora, si antes de irnos, o si no esta noche, o si no mañana por la mañana antes de irme, porque como mañana nos vamos por la tarde, mañana lunes, pues tengo que llevarle a la muchacha de la tienda lo que no me voy a quedar al final. Así que ya me traje algunos calcetines para Pablo, me traje un body, que es el que le vamos a poner también el día del bautizo, me traje un par de rebequitas de dos colores, una beige y una más tostadita, que al final la que le vamos a poner es la tostadita. Y luego me traje un pelele, que es completo, que es al final que nos vamos a quedar, a ver si os lo puedo enseñar. Y luego me traje otro conjuntito, también parecido, así de tela de piqué. Perdón. Tela de, lo diré, bueno, no me sale la palabra ahora mismo. La tela esta que tiene así unos puntitos, que ahora mismo no me sale la palabra, pero piqué no, piqué mucho más gordo. En fin, que eso, que ya se lo tengo, que ya él está ya listo. Así que ahora me queda mirarme a mí algo de ropa, que no tengo ni idea de qué buscarme, si un vestido, si algún traje que sea pantalón y chaquetita, me gustaría algún traje que me en color clarito. Así encontrar algo que me gustara. Pero bueno, por lo menos él ya está listo con el fardón, que ya lo tengo ahí también. Y lo que me faltaba de comprarle, que era eso.
Así que ya os digo que no me he estado grabando mucho por eso. Y ayer por la tarde me salí con mi hermana y con mi sobrina. Nos salimos un ratito a la calle y llegué aquí y eran como las 11 de la noche o así. Así que nada. Pablo está durmiendo aquí en su cuna casi todo el rato. Llevamos 2 noches que lo acuesto en su cuna cuando lo llevo dormido y lo dejo en su cuna. Y me aguanta, bueno, no me aguanta mucho, pero aguanta. Hoy esta noche, por ejemplo, con el cambio de hora y todo, ha aguantado 2 horas y media. Luego se despierta con mucha hambre. Pero eso. Luego le di, lo volví a dormir y lo volví a pasar a su cuna. Y aguanta 1 hora y media o así. Pero bueno, ya era por la mañana y nos hemos levantado sobre las 9:30 o las 10. Creo que era cuando ya estábamos en planta. Pero bueno, parece que poquito a poco va aguantando un poquito más. Así que. Y nada, ya os digo, ahora vamos a comer todos juntos. Voy a ver si estreno el legging que me compré, que no sé qué, creo que al final no lo enseñé por aquí. Y la blusa, una blusa que la enseñé o no la enseñé al final por aquí. No, os enseñé las otras dos de la cremallera, pero esa creo que no la enseñé, así que la vais a ver. Bueno, quien me haya seguido por Instagram sí, pero por aquí creo que no la enseñé. Y tengo un vídeo a medio editar que quiero ver si me da tiempo de terminarlo para que lo podáis tener esta tarde, porque hoy nosotros tenemos también el día y yo cuando lleguemos ya será por la noche. Y mañana por la mañana quiero hacer unas cuantas de cosillas por aquí, por el pueblo. Y por la tarde ya nos vamos para Guadalajara. Así que nada, voy a ver si me termino de maquillar. Me plancho ahora un poco este pelo que me lo acabo de sujetar para maquillarme. Y eso, ya me he visto y nos vamos. Así que maquilladita parece una otra persona, ¿eh? Bueno, ya no me ha dado tiempo de enseñaros nada, ya lo enseñaré luego. Mira, qué guapos vamos, arregladitos. Veis esta blusa que se la ha robado a mi madre y Pablo va para comerse. Os lo voy a enseñar, verás qué guapo va. Dile, mirad qué guapo voy con el día tan bueno que hace. ¿Eh? Qué guapo voy de amarillo, que me ha vestido mi madre con esos calcetines nuevos. ¿Eh? Y dile, bueno, voy de estreno total, voy estrenándolo todo. Qué precioso va. Yo también llevo de estreno el pantalón, el legging, es verdad. Y la blusa también la llevo de estreno, que es de mi madre, pero yo no me la he puesto nunca. Mira, mira qué bonita es. Bueno, vamos a comer que nos vamos, no me da tiempo de grabar absolutamente nada. Bueno, pues decía que no he podido grabar nada porque vamos a contrarreloj. Esta mañana, hoy vi lunes, salí por la mañana y tenía que hacer 4 recados. Y entre uno de ellas, llevar las cosas de lo del bautizo que os comenté, que al final no os pude enseñar, pero os voy a enseñar con el que me he quedado. El otro era muy parecido, pero 2 piezas. Traía braguita y camisa. Y la camisa era manga larga. Y sin embargo, el que he cogido ahora, que ahora os voy a enseñar, que lo tengo ahí colgado, es un pelele completo. Su rebequita, su calcetín y tal. Total. Que eso, que voy a contrarreloj, tenía que llegarme también a correos, que puse un pedido de Kiabi, tenía que ir a recoger una cosilla que me habían encargado para llevarme ahora para Guadalajara y una ropita
que llevo también, que ya os la enseñaré, de una marca de una chica de aquí de mi pueblo, que me han preparado unas cosillas de ropa para que me las pruebe por si me gusta, pues para tenerla ahora para Semana Santa. Y mirad, tengo por aquí leche, que esta es cuando empecé a sacarme leche, estaba aquí en casa de mi madre, entonces había dejado aquí muchas bolsitas de estas congeladas, pero no tienen mucha cantidad. Entonces, la hemos puesto ahí al baño María, porque tengo ahí el biberón preparado y nos vamos a llevar también un biberón para el camino, para el tren, por si acaso Pablo tiene hambre durante el camino, que seguramente sí, pues por lo menos tener esto, que es mucho más cómodo, que en el viaje de bajada fue, la verdad, todo un acierto, aunque se lo terminó aquí, no tomó mucho del biberón, pero fue un acierto, porque por lo menos Dani se lo dio y se calmó en el camino, y no tienes que estar más que nada, porque en el tren le puedo dar el pecho, pero digo, si nos pilla que estamos en la estación, que no tengo dónde sentarme, que muchas veces a lo mejor nos pilla, yo que sé, o cambiando de tren o lo que sea, pues en un momento le pones el biberón. Y eso, y no graba más porque vamos a contrarreloj. Y ahora ya acabamos de terminar de hacer la maleta. Bueno, que no llevo muchas cosas de vuelta, pero tenía que, lo que me tengo que llevar, pues acabo de terminar la maleta de Pablo y la nuestra, que la nuestra la llevamos casi vacía. Y la de Pablo también he dejado aquí muchas cosas, porque como volvemos a venir el viernes, van a ser martes, miércoles, jueves, 3 días, como quien dice. Entonces nada, llevo los pijamitas que me bajé, los body y mi sacaleche, que lo he metido en su maleta, en fin. Nada, 4 tonterías, lo que es la ropita y tal, y eso lo he dejado prácticamente casi todo aquí. Y ya está, ya me he quitado un peso de encima, porque quieras que no, por lo menos que ya Pablo está solucionado para el bautizo, porque si no, digo, cuando baje para Semana Santa se lo tengo que dejar comprado, porque no tenía tampoco claro qué le iba a poner. Pero digo, me tenía que dedicar a buscarlo, a probárselo, que le quedara bien y tal. Así que eso ya me lo he quitado del medio. Porque cuando vengamos en Semana Santa, luego a partir del miércoles santo, ya muchas cosas a partir de por la tarde o así ya no abren. Y jueves, viernes santo tampoco. El sábado sí, pero bueno, ya es como muy a contrarreloj. Porque luego después de Semana Santa nos volvemos, pero justo 2 semanas después del bautizo de Pablo, con lo cual tampoco tenía mucho tiempo. Y yo eso se lo quería mirar aquí, porque yo aquí es donde me manejo un poco mejor. Yo en Guadalajara no sé dónde venden este tipo de cosas de bebé. Y online, pues sí, podía haberlo buscado online, pero tampoco sabía yo qué sitio, en plan, podía comprarlo online, que tuviera la tranquilidad de poder probárselo y eso. Así que nada, tengo la maleta ya ahí abierta para que Dani revise, porque nada, me he echado un chándal suyo y unas cuantas de camiseta, para que él termine de meter la tablet y los cascos y eso, y sus cables y eso de los móviles y tal. Y ya cerrarla y nos vamos. Ya está, ya lo tenemos todo listo. A ver qué tal el viaje. Pablo hoy no ha dormido durante toda la mañana y ha llegado aquí queriendo dormir, queriendo comer. Luego se despertó otra vez. Ahora lo tiene su padre cogido y está dormido. ¿Veis? Para el cuarto yo enseño lo que le vamos a poner. Bueno, os puedo enseñar el faldón y lo otro. Enseño las dos cosas. Voy a ver dónde os puedo colocar, que ya he quitado la maleta de aquí. De la cama, que lo tenía en la cama, es que la cama la tengo sin hacer, porque vamos a cambiarle las sábanas, porque hemos pasado un calor hoy con las sábanas de... Está irregular, veis, pero bueno, creo que me vaya bien. Con las sábanas de invierno, qué calor he pasado, y como viene Semana Santa, que viene también con ese calor, pues no hemos dejado ya eso, y mi madre le va a cambiar las sábanas por las de verano. Os voy a enseñar, ¿vale? Digo que al final me voy y no os lo enseño. Es verdad que, bueno, en el bautizo seguramente intentaré grabar para que veáis algo, pero como no sé cómo se me va a dar la situación, porque ahora es lo que hay, quería haber grabado mucho más, pero como eso, como voy siempre a contrarreloj y tal, pues no me ha dado como... No se me ha dado la ocasión. Mira. Lo voy a enseñar. Lo tengo por aquí. Voy a poner una cosilla. Me falta. Bueno, mirad, todo esto venía en su cajita, lo que pasa es que ya lo hemos sacado para darle una huella. Bueno, os enseño primero el faldón, porque el faldón es de mi... Lo tenemos aquí en la bolsa de la lavandería. El faldón es de mi sobrina, que se lo vamos a poner a Pablo. Mirad qué bonito es. Es súper bonito.
y por aquí trae la capotita, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el faldón de bautizo es completamente abierto por detrás. No se lo he probado. Cuando bajemos la semana que viene en Semana Santa se lo voy a probar. Espero que le quede bien, porque ahí me han dicho que esto es talla única. Espero que le quede bien, pero estoy viendo que aquí en el cuerpecillo tiene botones. Espero que de ancho le dé. Si no le da, pues lo bautizaremos con el trajecito este. Entonces la idea es ponerle este, que aunque es beige, pero es como más tostadito. Vale, es súper bonito. El color es que no sé si lo apreciaréis bien. Esto ahí no pone talla, la verdad. No pone talla. Bueno, el caso. Trae su lacito y esto va abierto por atrás. Entonces, como ya hará calorcillo, igualmente eso, o sea, sí hay que meterle una rebequita o algo. Pero lleva debajo este body. ¿Veis qué bonito? Es que no creo que no lo apreciáis, pero trae como unos puntitos. Trae el body. Y aquí una florecita y un encajito. Ese para darle una huella, pero lo voy a dejar aquí también. Y a mi madre cuando la ve cositas de Pablo, pues se mete con esto. Si hace mucho, si vemos que el tiempo está regular, le meto un leotardo. Pero si no, la idea es ponerle estos calcetines, ¿vale? Que son también en color tostadito. No es beige como el faldón. Bueno, es que es casi, ¿eh? Es casi, es que el faldón no es beige clarito, ¿eh? Es más bien tostado. Porque me había traído una rebeca beige clarita. Pero, me perdonáis porque me estáis viendo desde ahí de abajo, pero es que no tengo manera de colocarlo ahora mismo. Y estoy a contrarreloj porque nos vamos ya mismo a salir el tren. Vienen a recogernos en 10 minutos. Pues eso, que me habían dado una, me había traído una rebeca en color beige clarito para, de este beige clarito, para meterle al faldón, pero no le iba nada, porque el faldón ya os digo que no es ni tan tostado como la rebeca que os voy a enseñar ahora, ni como esto, pero entre medias. Entonces mejor le va la oscurita que la clara. Así que los calcetines. Y luego, ¿qué pasa? Que para no dejarlo al angelito tortilla con el faldón, que hombre, que va a estar más incómodo, se lo dejaremos para la ceremonia y para luego un poquito, pero para luego ponerlo más fresquito y más cómodo, pues yo quería comprarle un pelele. Entonces, le he comprado este, que es el que nos ha gustado, ¿veis? El otro era también así, en tela, nunca me acuerdo de la palabra, y es plumeti, ¿vale? Esta telita de plumeti, ¿veis? Es entero de plumeti. El otro era igual, así, tal cual, el mismo tono y todo, pero era dos piezas. Entonces traía la braguita por un lado y traía aquí dos florecitas de este tono, más tostadito, y luego la camisetita de arriba era manga larga, y traía aquí también como un volantito en la muñeca. No sé, me ha gustado, y también traía la camisetita, un lacito aquí. Me ha gustado bastante más este entero. Mirad, viene también abierto por abajo para la hora de cambio de pañal. Y él está guapísimo con él, nos encanta. ¿Veis? Y este lo que trae es su volantito, trae por aquí un poquito de... esto es como un... las telas, madre mía. Tul, coño. Las telas, no esto. Bueno, esto. Y luego trae su encajito por aquí. En fin, súper bonito. Y luego le vamos a meter, pues, en la misma rebequita que le vamos a meter con el faldón, que es esta de aquí, en color tostadito, que le va perfecta. Porque la que nos habían dado beige tenía también, que esa también era bonita, pero tenía un adorno por aquí, por el filito, así muy gracioso también, como en tul. Pero era demasiado cargado. Con el volante este, esto y el tul de aquí, era demasiado cargado. Así que nada. Y esto pues lo mismo. Si hace buen tiempo como ahora, que tiene toda la pinta de que sí, de que haga buen tiempo, pues se lo ponemos con sus calcetines. Que veo que hace más frío o lo que sea, pues le puedo meter un leotardo debajo. Así que nada. Y luego tenemos en mayo una comunión de una sobrina mía, que seguramente pues lo aprovechemos también para ponerle este trajecito para la comunión y hacerle una fotito con la prima. Así que, nada, la hija de mi hermana. Así que ya está. Por aquí lo tenemos ya todo preparado. Y por eso os digo que ya, por lo menos, me voy con esa preocupación de menos. De tener eso ya aquí listo. Y a colgar el faldón. Que el faldón, ya os digo, se lo quiero probar cuando volvamos a bajar. Se lo quiero probar para estar eso, para estar tranquila de que le queda bien. Y nada. Y nosotros pues ya nos vamos a ver Pablo cómo da el viaje. Se acaba de despertar, de a ver si quiere comer.
y voy a echar la leche en los biberones, bueno, en el biberón, en un biberón, y ya nos vamos, ya creo que nos vemos en Guadalajara. Nada, voy a ver si ahora me da tiempo de editar, que tengo un vídeo ahí a medio editar, a ver si ahora en el tren me da tiempo de dejármelo editado y lo puedo subir luego esta tarde noche, porque si no me veo que sigo grabando contenido y nos volvemos a quedar atrasados como hemos estado todos estos días y no quiero. Así que nada, os mando un besito, seguimos viéndonos por aquí. Ya vamos de vuelta y ahí va Pablo con su padre. Le acabamos de quitar esto y la Rebeca que llevaba, porque está el pobre asfixiadito. Ahí se dan calor mutuamente y iba con un calor exagerado. Y es que entra el sol y le da ahí el pobre un poco el sol y estamos ahí lidiando para que no le dé por lo menos en la cara. Y ya hemos pasado, bueno, no sé, pero ya hemos pasado Córdoba y hace rato que llevamos montado aquí. Y nada, la verdad que viajar en el tren, o sea, en el AVE es súper cómodo. Lo que pasa es que es para rico. Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos en casa, yo en mi sillón. Pablo se acaba de dormir porque llegó súper, vamos, llorando. No le pasaba nada porque se había tomado el biberón en el tren. Pero me lo enganché al pecho y estuvo mamando. Y se relajó, así que a lo mejor tenía hambre. Y yo creo que era más sueño que hambre. Y le puse, aproveché para ponerle el pijama. Veníamos sin body porque le traía un trajecito de punto. Pero traía un body y una camisetilla y la Rebequita de punto encima. Y se lo tuve que quitar el body en el tren porque se hizo caca y se caló el body. Así que se lo quité, pero como me pilló en el vagoncito, nosotros estábamos en el 2 y me pilló y tuve que ir al 5 a cambiarlo. Y me fui con lo justo. No llevaba body. Y encima tampoco me voy a llevar teléfono. Para decirle a Dani que me trajera uno al cambiador. Pues no volver al coche 2. Y irme otra vez para el 5. A ponérselo. Ya lo dejé sin body. Como llevaba la camisetilla. Así que cuando he llegado aquí. Le he puesto su body y su pijamita. Ya le cambié el pañal. Y lo he cogido. Pero estaba aquí que no se dormía. Y le he enganchado otra vez la teta, se ha relajado, se ha dormido y ahora ya le he puesto el chupe y aquí está dormido. Ahora a ver si coge el sueño profundo, que yo creo que ya sí, porque ya está que ni se menea. Y lo voy a pasar a su Moisés y a ver si puedo yo quitarme la ropa. Así que la semana que viene ya es Semana Santa. Ay, se pasan... tiempo se pasa, vamos... Que da miedo, es que entramos ya en el mes de abril. Es increíble. La semana que viene entramos ya en el mes de abril. Increíble, pero es así. Da miedo, vaya. Mañana, por cierto, tenemos cita. Bueno, ir a Dani, seguramente. Yo me quedaré aquí. Con Duque otra vez en el veterinario. Sigue igual de momento, pero mañana tenemos la cita para la ecografía. A ver si se la pueden hacer o qué. Bien, y nos dieron los resultados de la analítica. Llamó la veterinaria a Dani y nos dijo que era increíble, pero que la analítica había salido como si fuera de un perro joven, que estaba todo bien, que no tenía ni un valor alterado, que todo lo que tenía era de la cabeza. Así que nada, es una pena, pero al final, como las personas, te funciona todo bien, pero la cabeza es lo que le tiene. Además, eso es que es degenerativo y va tan rápido, porque en estos últimos meses ha ido tan rápido que bueno, que se le va a hacer la ecografía porque, bueno, porque es como que quieres agotar
todas las oportunidades que tiene, como decir, que no sea por nosotros que no hayamos podido hacer todo lo posible. Así que le vamos a hacer la ecografía, que es lo único que podemos hacerle eso, sin dormirle, porque cuando Dani lo llevó de urgencia al veterinario, que fue a Torrejón directamente, en vez de aquí a Guadalajara, porque era de madrugada, el chico de urgencia le dijeron, o sea, le dijo, bueno, fue con su padre, pero le dijo a Dani que tenían allí un neurólogo muy bueno, por lo visto, de animales, pero que claro, que el muchacho no era neurólogo, pero dice que le gustaba mucho esa rama y que entendía un poco. Entonces ya le estuvo diciendo que eso, que todo apuntaba que era de todo de lo mismo. Entonces el chico este le dijo que claro, que el problema era que lo primero que iban a hacer para hacerle un TAP o una resonancia o algo de eso era dormirlo. Y entonces nos dijo que como que dormirlo no era una opción. Entonces que era un poco absurdo el llevarlo al neurólogo cuando no lo vamos a dormir ya tan mayor para hacerle ningún tipo de esa prueba. O sea, ninguna prueba así un poco más específica para que el neurólogo nos pudiera decir algo. Pero es que como nos dejó como le dejó entrever que al final, que en definitiva eso como que tenía poco apaño, que eso es una cosa degenerativa y que es de la edad, que es de que es mayor, que no está en nuestras manos poder hacer algo más, pues entonces ahí se quedó la cosa. De hecho, ese día en urgencia es que no le hicieron nada, ni una analítica, ni nada de nada, porque el muchacho nos dijo que era eso, que era neurológico y que eso no se podía hacer nada. Pero bueno, que nosotros por quedarnos tranquilos, pues hemos dicho, bueno, a ver su veterinario qué nos dice, y eso, la analítica ha salido bien, y mañana cuando le hagan la ecografía, tiene cita como a media mañana o así, pues a ver si sale algo, pero a mí me da que va a ser al final todo de lo mismo, que no va a salir nada y que será todo de, al final, todo de lo mismo, del problema neurológico que tiene. Es como si fuera un tipo demencia, Alzheimer o algo así que va afectando a la cabeza, y los animalitos pues acaban al final así. Lo que pasa que es como que va muy rápido, es como que va en poco tiempo, avanza muchísimo. Así que bueno, ya está. Os digo eso porque justo hace un par de días llamaron a Dani para decirle que la analítica de eso, que había salido toda estupenda.